Donde, bueno, una radical asume como presidente. Desde ese punto de vista, hermoso. Porque imagínate que hacía unos cuantos años que no teníamos representación nuestra en el partido. Es decir, a través de Cambiemos hemos conseguido dos concejales, que espero que además de funcionar muy bien como concejales, sirvan para elevar, digamos, el estándar si hiciera falta. La verdad que estoy medio alejado de la política, no sé cómo ha funcionado, creo que han funcionado bien los chicos. Pero muy contento sobre todo con la fiesta. Imagínate que me acordaba del 10 de diciembre del 83, han pasado unos cuantos años. Y ¿cuál fue tu recuerdo de ese día? No, lo que pasa es que ese día yo estaba en otro mundo, estaba medio como que no sabía dónde estaba, la verdad, era una... Pero a medida que va pasando el tiempo, yo en lo personal, vos sabés que yo tenía un dicho cuando yo estaba en la municipalidad, a mí me ofrecieron, el partido me ofreció ir a la reelección. Y yo dije que no, que yo era un nexo entre lo anterior y la democracia, que yo quería hacer eso, simplemente entregar el gobierno a alguien que surgiera de las urnas. Se dio el caso que salió Migliaro, no fue de mi partido, fue Migliaro, que era del partido justicialista, pero bueno, se siguió hasta hoy, hemos logrado que cada 4 años acá o cada 2 años, porque con la renovación, haya una renovación y haya una experiencia nueva, y que sirva de alguna manera para desterrar un tanto las críticas, viste, contra los políticos, contra todo, que, en fin, habrá varios que son merecedores, pero en definitiva los de mi pueblo, en el 99% de los casos, yo creo que son honestos y que ofrecen su tiempo en bien de la comunidad.